personal y en lo colectivo también, con un grupo funcionando tan bien de arranque como lo había requerido el entrenador, por lo menos para una primera vez. Bueno, creo que sí, que se arrancó bien. Me parece que se pudo en muchos momentos del partido intentar hacer lo que el técnico pedía, que era tener la pelota, tratar de sacarle ritmo a defensa, que es algo que utiliza siempre para atacar. Tiene mucha intensidad, mucho ritmo a la hora de jugar, y creo que los primeros minutos se nos podían venir y intentó manifestarnos que eso teníamos que pasar esos pasajes, ese periodo del partido de la mejor manera posible, y después cuando podamos agarrar la pelota y jugar. Creo que se arrancó bien. Bueno, en lo personal me tocó convertir, eso es bueno siempre que los delanteros metan goles, también convirtió Diego, entonces eso es importante para el equipo, pero resalto mucho lo colectivo, que me genera mucha tranquilidad que el equipo haya jugado como lo hizo. Sos una de las personas que por ahí más cautela ofrece y al mismo tiempo también uno de los que más tiempo lleva en Racing. Esto de por ahí empezar ganando genera mucha expectativa en este club, sobre todo con un equipo nuevo. La clave está en esto de no desesperarse y de no ilusionarse antes de tiempo, habida cuenta lo que pasó el torneo pasado también. Sí, por muchos factores, no solamente por lo que pasó, sino porque recién jugamos la primera fecha, jugamos también por Copa Argentina, si bien se hicieron dos muy buenos partidos, tampoco hay que desviarse. Creo que la idea ya lo ha manifestado el técnico, lo ha manifestado en muchas ocasiones de muchos de mis compañeros, que somos un equipo en formación y en la realidad muchos jugadores nuevos, que da gusto que las cosas vengan saliendo bien y que se den los partidos como los estamos jugando, pero hay que tener tranquilidad y saber que es muy largo y que es muy parejo. Entonces, sí, con esa intensidad, con esa manera de jugar, creo que vamos por el buen camino, pero lo importante es tratar de tener los pies sobre la tierra y saber de que se arrancó bien el torneo, pero hay que seguir demostrándolo a partir de cada fecha. Gabriel, estamos en vivo para Identidad Racinguista, buen mediodía. Esa es la palabra que no quieren escuchar, que son candidatos, que Racing ya está para pelear el torneo por el buen comienzo. No es porque, yo lo dije el otro día cuando salía del partido, no es porque le tengamos miedo a la palabra o porque nos asuste. Me parece que dar a un equipo de candidato pasando la primera fecha es un prematuro. Creo que hay que tratar de ser regulares durante todo el torneo y recién sobre el final, como pasa siempre en estos últimos torneos, que vienen siendo muy regulares, que no hay un candidato o dos, sino que siempre hay varios equipos en la pelea. Creo que con ese antecedente hay que ser todavía mucho más cautos y tratar de ir semana a semana haciendo las cosas de la mejor manera en cada partido, y bueno, después se verá para qué nos da el torneo, pero por el momento de la misma manera, y además es lo que sentimos, no es que uno internamente obviamente tiene toda la ilusión, pero hay que tratar de seguir con este perfil. Me parece que es lo que nos puede llegar a dar muchas alegrías y ojalá que sigamos de esta manera. ¿Y en cuánto influye y en cuánto puede influir a futuro para vos como delantero tener otro compañero como Diego Milito? ¿Qué cosas vos podés apreciar desde dentro del campo de juego que quizás uno desde afuera se las pierde? La verdad que todos los entrenamientos, no solamente conmigo, sino entre todos los delanteros, él trata siempre de aportar o de ser de solución, es un ejemplo positivo para todos. Él no se queda solamente con querer meter un gol, el otro día lo vieron, estuvo continuamente metido en el partido, ayudando en defensa, corriendo para todos lados, y eso lo mantiene en los partidos y en los entrenamientos también. Entonces eso es para copiar, y hay que tratar de que todos estemos en esa sintonía, que lo estamos, pero sí, por lo menos yo destaco mucho eso de Diego, y es algo que a la hora de entrar a la cancha me da mucha tranquilidad tenerlo como compañero, y después los demás tenemos que tratar de que él sea una opción en el ataque y no que recaiga toda la responsabilidad sobre él. Creo que eso es fundamental, y para que él pueda también no sentir esa presión de que tiene que ser el
el único que haga los goles o el salvador del equipo. Creo que no, hay que tratar de que él sea una opción dentro del buen juego que podamos llegar a hacer por momentos en los partidos. Gabriel, estamos en vivo para ir bien. Ya dieron el primer paso en Copa Argentina, en esta nueva etapa de Diego Coca. Se comenzó ganando en el torneo, convenciendo futbolísticamente. Ahora viene quizás el paso, no sé si más difícil llamarlo, o con más presión, o no, quizás esté equivocado, que es convencer de local, sabiendo que últimamente le ha costado a Racing ganar de local en este estadio. Sí, si vos analizás últimamente, nos costó todo el año pasado. Creo que somos realistas, no hubo pasajes del torneo pasado ni del anterior donde por el momento teníamos tranquilidad en el juego o en los puntos. En ese sentido, sí, todo el año pasado se estuvo en deuda y hoy estamos en una nueva etapa tratando de superarnos como equipo, como plantel y tratar de poder aspirar por otras cosas. Obviamente que si pasás el desafío del domingo, que es muy difícil, que es un partido muy duro, vendrá el otro que también lo va a hacer. Entonces creo que, como había dicho antes, tener la regularidad es lo principal y hacer buenos partidos. Después, cuanto mejor hagamos las cosas, mucho mejor nos va a ir en el torneo y estaremos lo más arriba posible, que es lo que queremos. Gabriel, te quiero preguntar por algo que dijo Diego Coca después que terminó el partido de la Copa Argentina. Bueno, remarcó que si vos tuvieses goles, estarías ya jugando en Europa. Y bueno, marcando un poco lo que te estaba haciendo falta, que era convertir. Te quiero preguntar, ¿cómo te cayó esto? ¿Y cómo es esto de convertir dos goles por primera vez con la camiseta de Racing? Mirá, obviamente que lo manifesté el otro día de manera personal con mis compañeros. Me dio mucha lástima el otro día con San Juan no haber convertido un gol por el tema de cerrar el partido. Después, en lo personal, creo que había hecho un buen partido y a veces el gol como que termina resaltando mucho más la actuación. Me parece que yo me fui tranquilo sabiendo de que había dado el máximo, que había jugado de la mejor manera. Que había sido muy útil para mis compañeros y yo con eso siempre me voy tranquilo. Después, obviamente, me gusta que las posibilidades que tengo tratar de meterlas. Ese día no pude, bueno, tranquilo. Si yo me quedaba pensando en que no iban a llegar los goles o en enroscarme con algunas jugadas que pueden llegar a pasar, iba a ser peor. Entonces, bueno, cuanto menos uno piensa, para mí es mejor tratar de seguir adelante. Bueno, el otro día tocó meter los dos goles y la verdad que en ese sentido me pone contento porque ayuda al equipo. Si jugara mal y viene el gol, sí, también uno lo disfruta, pero no de la misma manera. Creo que a mí me gusta cuando puedo ser útil para el equipo y bueno, a veces me toca convertir, a veces no, otras asistir, pero no, para nada, no me cayó mal, al contrario. Igual creo que carrera he hecho muchos goles, si bien no soy un referente de área, siempre he tenido posibilidades, muchas de las situaciones que tengo prácticamente a veces las genero, no es que las erro abajo del arco, entonces me parece que tener las situaciones me deja tranquilo y después sé que una va a entrar, otra no, pero al contrario, me pone contento cuando soy útil para el equipo y si puedo hacer goles mejor y si no, ayudo, como ustedes ven, en otras funciones o en otros lugares del campo que también eso mis compañeros lo valoran y yo lo resalto mucho. Gabriel, buen día. Bueno, marcaste a lo largo de la conferencia que hay que ir con tranquilidad partido a partido. Siempre que Racing gana un partido, sube exageradamente la expectativa. Es distinto el escenario, porque el campeonato pasado también ganaron en esta cancha 3-0 y la historia fue totalmente distinta. ¿El escenario es distinto? ¿Le ves algo diferente? Más allá de que es un equipo totalmente nuevo. Es un equipo nuevo, distinto y otro entrenador, otra idea. Después si ganas el fin de semana y después si tenés regularidad, obviamente que va a ser mucho mejor, pero no me quiero poner a comparar si era mejor o peor, pero sí que nosotros estamos contentos con cómo estamos hoy, cómo arrancamos, la idea que tenemos, el hecho de haber ganado el otro día, me parece que no ganamos solamente porque nos quedamos con un hombre más, me parece que previo a la expulsión
Racing ya venía haciendo muy bien las cosas. Posterior a la expulsión íbamos 0-0 y eso también podía ser difícil porque se te puede meter atrás la defensa y no podíamos encontrar los espacios, sino que el equipo estuvo tranquilo, supo manejar los momentos y por eso llegaron los goles. Después, me parece que pasa por ahí, el hecho de que hoy hay una idea que se sostiene con el trabajo diario, que nos sentimos cómodos y que cada jugador intenta dar lo mejor en su función y sabe qué cosas tiene que hacer. Siempre se dice, Auche tiene muy buenas pretemporadas, o en los torneos de verano hace muchos goles, en este caso de invierno, y después por ahí no termina de consolidarse ese rendimiento. ¿Lo pensás? ¿Te pasa por la cabeza? ¿Es algo a lo que no le prestás atención? ¿Considerás que estás en un muy buen momento porque pasan los delanteros, pero Auche sigue en Racing y sigue aportando goles? Mira, yo creo que esos partidos de pretemporada o previo al inicio del campeonato son los momentos donde por lo menos trato de ganar el puesto. Ahora se fue Lucho Vieto, pero yo sabía que era la competencia sana entre nosotros, el poder ocupar un lugar en los 11. Sabemos también que iban a venir otros delanteros y bueno, es así. Es la competencia sana y obviamente después de un año que no fue bueno en lo colectivo y en lo individual, me parece que es lógico que se puedan buscar variantes y que a veces se hable de una posible salida. Bueno, yo en eso la verdad no le presto atención, estoy muy contento de estar acá y que si vengan de otros lugares a buscarme, eso me pone contento como profesional, pese a no haber tenido el mejor de los torneos y eso habla de que uno no es un torneo, sino que es una carrera que va haciendo desde que empezó a jugar. Pero sí me pone contento el hecho de poder estar aprovechando las oportunidades, ya sea en entrenamiento, partido amistoso o ahora en la Copa Argentina y la primera fecha. Después también coincidía con momentos donde el equipo no andaba bien y sí, decían, bueno, se pudo haber estado con Ebrán y el equipo después no funcionaba bien. Esto es colectivo, es difícil a veces que uno solo salve los partidos, pero me parece que lo atribuyo mucho a lo colectivo. Mientras el equipo tenga una idea, donde haya una forma de jugar, para el delantero eso es muy bueno y hace que uno preste más atención en el arco rival que en el propio. Gabriel, marcabas recién tus características como jugador. A pesar de eso, siempre el hincha te pidió ser el goleador de Racing. ¿Influye, digo, teniendo en cuenta también que el otro día convertiste por primera vez 2 goles acá, influye que hoy esté Milito al lado tuyo, te saca presión dentro de la cancha como para poder estar más libre? Es una sociedad, creo que nos tenemos que complementar. El otro día, fíjate que el primer gol viene en una posición donde rara vez estoy dentro del área esperando la pelota de esa manera. Y bueno, son situaciones de juego. Después, y obviamente, quiero hacer la mayor cantidad de goles posible, pero como te había dicho antes, no me obsesiono con querer hacer más goles y no acordarme de las otras funciones que tengo que hacer en la cancha también. Entonces, mientras pueda hacerlo y pueda ser útil para el equipo, bienvenido. Pero como se había dicho antes también, me parece que es un conjunto y tenemos que depender no solamente delanteros, sino que todos tienen que llegar. Pero que podamos convertir nosotros también es muy bueno, da mucha tranquilidad. Pero digo, que esté Milito específicamente con lo que requiere el nombre, ¿a vos en lo personal te saca esa presión de decir tengo que convertir yo sí o sí? No, lo que genera Diego es que los rivales tengan capaz más atención cuando él está teniendo la pelota o está haciendo un movimiento, y en esas distracciones que puede tener el rival, tratar de aprovechar esos espacios que él deja. Lo que me pasó en este tiempo es tratar de aprender a moverme de manera conjunta con él, entendernos de la mejor manera para que él se sienta cómodo y, como te dije antes, no recaiga toda la responsabilidad de la definición en él y que sea algo conjunto. ¿Y un objetivo personal? No, que el equipo, el personal, la verdad que no, no, no,
No lo pienso, sí, me gustaría rendir de la mejor manera, hacer la mayor cantidad de goles posible, pero que eso siempre sea en función del equipo y que pueda venir de la mano de puntos y de buenas actuaciones en lo colectivo. Si no, no me parece, por lo menos no me lo pongo a pensar, y sí pienso más en lo colectivo siempre, ya que tuvimos un año muy duro en lo colectivo y creo que tenemos que mejorar en ese aspecto, y ojalá que podamos tener un año donde todos podamos disfrutar. Gracias.